El INTA está impulsando procesos de investigación para mejorar la calidad de la semilla y también para aumentar la producción. Y estas investigaciones traen como resultado la liberación de nuevas variedades de semillas de granos básicos. Pero, ¿cuál es el proceso que estas semillas atraviesan para convertirse en una variedad? El siguiente reportaje nos va a explicar esto paso a paso. Si la semilla no sirve, no sirve el cultivo. De ahí depende todo. Una semilla de calidad mejora la producción. La semilla es indispensable para el establecimiento de un cultivo. Una semilla de calidad garantiza cultivos con altos porcentajes de rendimiento, siempre y cuando el cultivo esté siendo acompañado de un buen manejo agronómico. Las semillas después de cierto tiempo van perdiendo su potencial de rendimiento. Por ello, resulta necesaria la investigación permanente que busque el mejoramiento constante de las semillas para garantizar buenas cosechas. En este contexto, el fitomejoramiento es una alternativa metodológica que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA implementa para garantizar que en nuestro país existan semillas de calidad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fitomejoramiento? Se refiere al mejoramiento de las plantas cultivadas. Lo que se pretende con el fitomejoramiento es que las plantas cultivadas tengan un mayor potencial de rendimiento, descubrir nuevas variedades con nuevas características, ya sea con un mayor potencial de rendimiento o con características de resistencia a plagas y enfermedades. El proceso de fitomejoramiento genético de las semillas llega a durar de 5 a 7 años para lograr liberar una nueva variedad y ponerla a disposición de los productores como un material de calidad apto para la siembra. ¿Cuál es el proceso que siguen los especialistas del INTA para liberar una nueva variedad de semilla? Nosotros generalmente introducimos germoplasmas de centros internacionales y también hay variedades criollas. Los centros internacionales es el CIAT en Colombia o el Zamorano en Honduras. Y también partimos de las variedades criollas que la gente ha venido sembrando por años. Entonces, esos materiales se siembran, se multiplican, se llevan a las regiones. Las regiones hacen evaluaciones, ellos seleccionan sus materiales y las líneas que salen con mejores características son las que eventualmente pueden salir como variedades comerciales. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, identifica dos tipos de fitomejoramiento: el mejoramiento participativo y el mejoramiento estratégico o mejoramiento convencional, que es el que realizan los investigadores en las estaciones experimentales. En el caso del fitomejoramiento convencional, lo que hacemos nosotros es buscar las características que necesitan los productores. Una vez identificado ese material, se forman primero los viveros de evaluación en estaciones experimentales. De ahí se seleccionan los mejores hasta tener alrededor de 10 y con eso se hacen evaluaciones multiambientales. Se mandan a todos los zonales del INTA a evaluar esos genotipos para obtener el que se adapta a cada una de las condiciones climáticas que tenemos en Nicaragua. Un ciclo más se valida para que los productores digan si ese genotipo es el que les resuelve sus expectativas. Cuando pasa la etapa de validación y el productor dice sí, este genotipo es el que me resuelve, entonces pasa a la etapa de caracterización morfológica de esa nueva variedad, y ya con todos esos datos, completados las evaluaciones, completadas las validaciones, completado el descriptor, se solicita la inscripción en el registro de variedades comerciales del IPSA ahora. En el fitomejoramiento participativo son los agricultores los protagonistas, ya que son ellos quienes seleccionan las características que desean tener en sus semillas, las establecen, las investigan en campo y participan en la formación de nuevas variedades. En todos los procesos de fitomejoramiento, la fase final es la prueba culinaria. En esta fase se determina si una variedad responde a las necesidades del consumidor. El INTA ha generado todas las variedades que se siembran
a nivel nacional. Entonces, básicamente todas las variedades que se siembran en el país son generadas por el INTA. Ninguna otra institución puede producir semilla a nivel nacional, solo el INTA. En granos básicos, este año el INTA liberó una nueva variedad de frijol biofortificado conocido como INTA Ferroso. Recientemente liberó la variedad de arroz INTA San Juan. El sorgo es otro de los cultivos que el INTA investiga. Está en puertas la liberación de dos nuevas variedades. Estamos proponiendo la liberación de dos variedades. Una de grano rojo, la fecha que estamos proponiendo es el 5 de diciembre ahorita, y una de grano blanco doble propósito. Esta de grano blanco doble propósito podríamos decir que es para grano y forraje. El INTA no solo realiza mejoramiento genético en granos básicos, también se investigan y liberan variedades de pastos mejorados, raíces y tubérculos. Ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Cultura Agro, Innovando con Vos, es un espacio de ustedes para que compartan con nosotros la sabiduría del campo. Y no olviden escribirnos y enviarnos sus comentarios y sugerencias. Hasta una próxima edición.